Aquí estamos en este video que hemos titulado Las muñecas de la mafia, así como lo vieron allí. Ellas son las muñecas de la mafia, que señaló Gustavo Petro. ¿Por qué lo hizo el presidente? Bueno, conoces tus pecadillos aquí. Sí, en Rocky te lo cuenta, para que te enteres y estés bien informado. Pero ¿por qué razón Gustavo Petro les dijo que eran las muñecas de la mafia? ¿A qué mafia se refería Gustavo Petro? ¿Qué pensaron ellas que les quiso decir el presidente? ¿Por qué se ofendieron tanto? Bueno, vamos a darle inicio a esta novela con el primer hecho que fue el nombramiento, ¿sí? O mejor, la distinción que le dio Gustavo Petro ayer a algunas periodistas mujeres de Colombia en un evento que estuvo el presidente y... Miren lo que dijo el mandatario, que las tiene volando, pero bajito, a más de una periodista en Colombia. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Basta ya, se acabó. Así comenzó, ¿sí? Así comenzó este capítulo de esta nueva telenovela, este enfrentamiento del presidente Gustavo Petro y algunas periodistas que ya denominó las muñecas de la mafia. Sí, y de ahí se ha desprendido una cantidad de cosas. Que ellas, en apoyo de muchas, han salido periodistas, tuiteros, gente del común, diciendo que el presidente es un misógino y demás, pero no interpretaron bien las palabras del mandatario cuando hizo alusión fue a su forma de trabajar, ¿sí? De atacar al gobierno hasta en la parte personal del presidente, de estar siempre achacándole lo malo a todo lo que sucede en Colombia al presidente Petro. Se refirió el presidente a que estas muñecas de la mafia se realmente no estaban trabajando con ética y objetividad, y por eso se refirió de esta manera, no porque pertenecieran a ningún grupo mafioso ni nada por el estilo, porque ellas no son mafiosas ni esas cosas. Eso no se ha comprobado en ninguna parte. Sin embargo, usted sabe que cuando el río suena, ¿sí? Es porque se oye una orquesta, ¿verdad? O porque usted tiene rabo de paja y medio les acerca un fosforito. No se quiere acercar a la candela, así que vámonos con el capítulo este de las muñecas de la mafia. Ellas se sintieron aludidas, se echaron al agua. Miren por qué. La primera que se echó al agua fue esta que está aquí. Sí, se sintió aludida porque Petro dijo eso. ¿Y todo por qué? Todo por cuenta de su flamante esposo. Que ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pero si les digo Aire, empresa de servicios públicos en la ciudad de Barranquilla, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se dan cuenta hacia dónde va el tema que ellas se sienten aludidas, ¿verdad? Porque para muchas personas en la costa, ¿sí? El esposo de esta señora, el señor Alberto Ríos, es un mafioso por aquello de que no se está manejando bien el servicio público de energía a través de su empresa Aire. Recordemos que Alberto Ríos Velillo es un empresario colombiano que ha estado involucrado en varias controversias, principalmente relacionadas con su empresa de distribución de energía Aire. Incrementos de tarifas de la energía en diferentes partes de la costa y del Caribe colombiano son de los muchos escándalos que rodean a este señor. Se alega que la empresa compró energía a precios exorbitantes o inflados de una propia filial de la empresa Aire. Es decir, el hombre se compró a él mismo a precios exorbitantes y es una de las denuncias por las cuales este hombre de Alberto Ríos Velilla, esposo de Darcy Quinn, ¿sí? El hombre del cartel de la energía en Colombia porque tiene varias empresas que manejan la energía y el aseo, ¿sí? Eso no es mentira para nadie, por eso ella cree. Consideró que Petro le estaba diciendo que era una mafiosa porque su esposo, al parecer, maneja este gremio de la basura y de la energía en Colombia. Y peor aún,
sabiendo que un hijo del señor Alberto Ríos, Felipe Ríos Londoño, cuando era concejal en la ciudad de Bogotá, también ingresó a la fila de la corrupción, haciendo al parecer o cometiendo irregularidades presuntamente en contratación del recaudo del Transmilenio y de otros transportes públicos de la ciudad de Bogotá. Así está la cosa. Por eso la señora Darcy Quinn se sintió aludida, se sintió ofendida cuando Petro dijo la muñeca de la mafia. Claro, ¿cómo no? ¿Ah? El que tiene rabo de paja se timbra. ¿Y dónde me deja esta que está aquí? Claudia Gurizati, la directora de RCN 24, NTN 24, no sé cómo es que le llaman a ese canal, que realmente no ve nadie, y nadie quiere verlo, y sobre todo ese programa de la noche. Eso no, realmente no es un capítulo periodístico que la gente quiera ver a altas horas de la noche, sobre todo para echarle vainas al gobierno de Gustavo Petro y hablar toda la noche, ¿sí? De Venezuela, hablar de Venezuela. En el caso de Gurizati también se habrá sentido aludida porque dicen las malas lenguas que esta señora Claudia Gurizati tuvo una relación con Carlos Castaño, y que ha sido objeto de controversia y especulación toda vez que esta reconocida periodista Claudia Gurizati le hizo una entrevista hace muchísimos años al señor Carlos Castaño, a este líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde ella prácticamente le faltó besarle las tamacas, como diría un periodista guajiro. Le faltó besarle las tamacas, compadre. Después de eso, se hizo odiar del pueblo colombiano en el año 2000, cuando hizo esa entrevista. Entrevista que generó mucha polémica debido a las declaraciones de Castaño y a la percepción de que Gurizati le dio un trato favorable a este señor. Además, han surgido rumores y testimonios que sugieren una relación más cercana entre ellos. Dijo una vez uno de esos ex paramilitares, alias Mono Leche, que Gurizati y Castaño tuvieron un encuentro amoroso, un encuentro cercano de tercer tipo, una relación personal que fue más allá de un simple saludo y un besito en la boca. Hubo de todo, hubo tripitá, tripitá, y aparte de eso, hubo consumo de harina blanca. Así dijo el señor Mono Leche. No me lo creas a mí, porque no tengo las pruebas. Sí, señor. Mi tío Francisco me podría decir, ¿usted qué opina, tío, de Claudia Gurizati, por ejemplo, o de esta muchacha Darcy Quinn? ¿Qué piensa de ella? Dígame la verdad, mi tío Francisco, que es un hombre muy sabio, me puede decir, tío, dígame la verdad, ¿usted qué opina? Para usted, ¿qué es o quién es Claudia Gurizati? O mejor, en este caso, la señora Darcy Quinn. Una niña rebuscadora, de esas puticas que buscan ascenso y buscan políticos o buscan paramilitares o buscan narcotraficantes. Y en el caso de Claudia Gurizati, ¿qué piensa de ella, tío Francisco? Usted que es un tipo sabio, un tipo de allá de los años 1600, cuando el tirano mandó, un tipo más obsoleto que los cassettes de audio, ya eso no se usa. Usted que es así, mi tío Francisco, ¿qué opina de Claudia Gurizati? Dígame la verdad, ¿usted qué cree que es ella o qué piensa de Claudia Gurizati? Una niña rebuscadora, de esas puticas que buscan ascenso y buscan políticos o buscan paramilitares o buscan narcotraficantes. Bueno, respetable la postura de mi tío Francisco, porque no nos quedamos allí, porque faltan más muñecas de la mafia, y en este caso nos vamos con Catalina Suárez. Mucha gente irá a venir, Rocky, ¿quién es esa Catalina Suárez? ¿De dónde salió esa Catalina Suárez? ¿Cómo se come? ¿Dónde la sirven? ¿En qué restaurante sale? ¿En qué numerito? ¿En qué paquito? ¿En qué tira cómica sale Catalina Suárez? Bueno, si les pongo esto de pronto, recordarán. En la W, al oído, con Catalina Suárez. Ahora sí la recuerdan, ¿cierto? Al oído. También será al odio que destila esta señora en contra del Gustavo Petro y de su familia, porque nunca, óigase bien, nunca, nunca, nunca dice algo positivo el gobierno. Ella siempre tiene que hablar en negativo con respecto a Gustavo Petro. Alguien le paga, quién sabe quién le pagará para que hable negativamente del gobierno, para que nunca diga nada positivo. Todo tiene que ser negativo, echándole vaina, criticando. Bueno, eso se entiende. Oye, pero así como se dicen las cosas malas, también se pueden decir las cosas buenas, pero no. Ella, Catalina Suárez,
es realmente una de estas chicas que se pudo haber sentido aludida por aquello que dijo el presidente Gustavo Petro del cartel de las mafias o de las muñecas de la mafia, toda vez que esta señora, muy uribista ella, está casada con el hijo del Mono Jojoy. Sí, señor. El Mono Jojoy, el mismito, el que dice Mr. Black, no se metan conmigo porque soy el primo del Mono Jojoy. Resulta que Catalina Suárez, esa periodista que todos los días le echa vaina a Petro, vive en el mismo techo con el hijo del Mono Jojoy, y me gustaría saber si dentro de su moralismo o de su época de persona decente, si todavía lo es o lo fue, o queremos que nos diga si es verdad que no hay ni un peso en el apartamento, casa, búngalo, cueva o quién sabe dónde vivirá con el hijo del Mono Jojoy. Queremos saber si no hay un peso obtenido de forma regular por el Mono Jojoy que le haya heredado al hijo, ¿cierto? Eso se llaman problemas de incompatibilidades o cuestiones, conflictos, ¿sí? ¿Sí? Conflicto de intereses, ¿cierto? Entonces estos conflictos, es bueno que los aclare la señora y que diga si se sintió aludida, porque es que así como hay mafia de derecha, también hay mafia de izquierda, a la que pertenecía su suegro, el Mono Jojoy. Sí, de ella, recuérdenla. En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina Suárez, ella, otra de las que se sintió aludida y de las que me gustaría preguntarle a mi tío Francisco si de pronto no se ha beneficiado, óigase bien, de la plata de la izquierda radical, como son las FARC, al cual pertenecía su suegro, el Mono Jojoy. ¿Qué opinas, tío Francisco, de esta mujer, de Catalina Suárez? ¿Qué piensas que es ella? Dime la verdad, tío, tú que eres un tipo sabio. Una niña rebuscadora, de esas puticas que buscan ascenso y buscan políticos, o buscan paramilitares, o buscan narcotraficantes. En este caso buscó narcotraficantes y de izquierda radical, es decir, de la guerrilla. No es precisamente periodista esta de la que vamos a hablar, pero clasifica, ¿eh? Porque bastante que jode la vida y molesta al presidente Petro y se burla del presidente Petro a través de las redes sociales, en especial en X. Es ella, la ex reina de la tecnocarrilera Marvel, que también tiene su rabito de paja toda vez que andaba con la mafia dentro del palacio que manejaban en la época de Pastrana, su marido Royne Chávez, y que ustedes ya saben la historia de esta señora Marvel, ya saben la historia que ella escribió de corrupción, llanto, dolor, sexo, mentiras y video, y también traición con este señor Royne Chávez, que después dicen que se metió con el hijastro, o mejor dicho, con el hijo del marido. Esta señora, que también me imagino que se sintió aludida porque le dijeron que era una muñeca de la mafia, sí tiene bastante de dónde contar sobre el tema de la mafia, no sabemos de cuál, de la mafia de los discos, de las piraterías de discos, quién sabe de qué, pero como se sintieron aludidas, es posible que esta señora, sabiendo nosotros el pasado de su ex esposo, que ya murió a propósito, podríamos pensar que también se sintió aludida esta muñeca de la mafia, Marvel. Y ya para terminar, teníamos que dejar lo mejor para lo último, ¿verdad? ¿Saben qué es lo mejor? Sí, señor, ella. María Victoria, o Victoria Eugenia Géneco, ella, la mampana del periodismo, que también se sintió aludida y fue de las primeras que publicó y retuiteó los videos como el que vieron al principio, donde dice que Petro les dijo que eran las muñecas de la mafia. Contigo no hay mucho que demorarnos aquí, Vicky. Todos sabemos que tú perteneces a la casta, al clan político de los Géneco, que son los que te van a guiar hacia la presidencia de Colombia, que son los que manejan la maquinaria en la costa. Ellos, el clan Géneco, y tu suegro Lucas Géneco, que ya murió. Ya sabemos que estuvo condenado por cosas maluquitas y cosas de corrupción en el departamento del Cesar, y también fue acusado por Mancuso de pertenecer a los paracos, ya que en la casa de él, de tu suegro, se hacían reuniones, según él, es jefe paramilitar. Ex jefe paramilitar, oígase bien, ex jefe paramilitar, ex jefe paramilitar, que hoy es gestor de paz y que es una piedra en el zapato para las muñecas de la mafia. No sabemos si de Vicky, pero sí para muchas muñecas que están por ahí camufladas, que todo lo que dice Mancuso las pone a llorar. Preguntémosle nuevamente a mi tío Francisco,
Tío Francis, dígame la verdad, Francisco Bolaño, el hombre más honrado de la familia, el hombre que no es vulgar, el único, el más decente de todos, ¿sí? Francisco. Francisquito, dime, ¿qué opinas de Vicky y de todas las muñecas de la mafia? Cuéntame. Una niña rebuscadora, de esas puticas que buscan ascenso y buscan políticos, o buscan paramilitares, o buscan narcotraficantes. Bueno, así se acaba el video de hoy, mis queridos amigos. Yo soy Rocky Rodríguez, esto se llama Rocky Te Lo Cuenta. Estoy un poquito afectado de salud, me está afectando la voz. Y quiero pedirle disculpas a ustedes, por favor. Antes de irnos, preguntémosle a Jonier Okorolu Kumi, mi querido amigo de allá, del lado del Cauca. Jonier, ¿tú crees que estas mujeres se les podría llamar de otra manera? No las muñecas de la mafia, sino de otra forma. ¿A son de qué? Bueno, ahí está, por eso hicimos una encuesta, mírenla allí, para que todos voten en el chat y el superchat, de qué opinan sobre este tema de las muñecas de la mafia. La encuesta dice, para que no se vuelvan a ofender algunas de estas mujeres periodistas, ¿cómo sugieres que Petro les diga la próxima vez? Que les diga a las hermanitas Calle, que les diga a las Hinojosas, ¿se acuerdan? De los pecados de Inés Hinojosa. Ay, cuando estábamos peladitos veíamos esa película, esa serie, para ver a La Mencha y a Amparo Grisales, ¿se acuerdan? Bueno, y tercera opción sería ponerle nombre Las Putierres. Será el nombre preciso para que no se ofendan la próxima vez. Las Putierres. Entonces decimos, Las Putierres, ellas, las muñecas de la mafia, para no llamarlas así. O Las Ibáñez. Bueno, ahí está, para que votes ya, mi querido amigo. En la caja de comentarios de suscripción y sugerencia, ahí encuentras la forma de votar. Tú verás que escoges como quieras que Petro la llame la próxima vez. Yo soy Rocky Rodríguez, espero que sigan ahí en esto que se llama Rocky Te Lo Cuenta. Espero que sigan aportando al canal su buena energía, sus buenos comentarios, y por ahí uno que otro que ponga un aporte económico al canal. Eso sí que sirve bastante. Yo soy Rocky Rodríguez, nos vemos. Espero que les haya gustado el video. ¡Chao!